¿Cómo bajar la barriga o pancita o abdomen de los adultos mayores? Es una pregunta frecuente que me han dejado las personas mayores en los comentarios del canal. Y la respuesta es realizando ejercicios de abdominales. Es por esto que en este nuevo video te traigo una rutina de ejercicios abdominales sencilla que te ayudarán a fortalecer los músculos abdominales, a quemar grasa de la zona y a mejorar tu silueta corporal. Son ejercicios básicos y suaves adaptados a personas mayores que quieren bajar la pancita para verse y sentirse mejor y sobre todo mejorar su salud. Te recomiendo hacerla de 2 a 3 veces por semana para que veas los beneficios en tu cuerpo. Si la rutina te parece corta, te recomiendo repetir nuevamente el video y realizar los ejercicios a tu ritmo, tiempo y capacidad. Para la rutina solo necesitamos una silla firme y estable que te permita moverte con seguridad. Hola, soy Grace. Te invito a que te suscribas a mi canal que se llama Vejez Activa y Divertida. Solo dale un clic donde dice suscribirte, es gratis, y otro clic a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y regálame un dedito arriba si la rutina te gustó. Y bueno, ¿listos para ir a trabajar esa pancita? Pues vamos. Comenzamos con un ligero calentamiento con silla de pie. Acomoda tu silla de tal manera que te permita moverte con seguridad. Iniciamos llevando la cabeza al hombro derecho y regresamos al centro, a la izquierda. Y cada ejercicio lo vamos a realizar por 10 tiempos. 3. Izquierda, centro, derecha, 4. Centro. Izquierda, hazlo a tu propio 5, ritmo, tiempo y capacidad. 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos y giramos los hombros hacia atrás. Eleva sus hombros, llevándolos a los hombros unidos. 2. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. 3, ¡actívate! 4. Recuerda que antes de cada 5, rutina es recomendable hacer un previo 6, calentamiento. 7. 8. 9, 10. Y seguimos calentando los brazos, tómate de tu silla y lleva tu brazo derecho lateralmente. Regresa al centro y ahora el izquierdo. Izquierdo, 1, derecho, izquierdo, 2, derecho. Alternando el movimiento. 3. 4, 5, si te cansa llevar los brazos lateralmente, lo puedes hacer un poco más abajo. 6, 7, aquí estamos trabajando en la articulación del hombro. 8, 9, 10. Continuamos. Ahora abre lateralmente la pierna derecha. Regresa al centro y la izquierda. Derecha, izquierda, 1, derecha e izquierda. Aquí estamos 2, trabajando nuestras piernas y nuestra cadera. 3. 5, 6, 7, 8, 9,
10. Ahora vamos a girar el tobillo de la pierna derecha hacia afuera. 2. Trabaja esa pierna. 3. Silla, tobillo. 4. Bien. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Y cambiamos el giro hacia adentro. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Cambiamos hacia 1, el pie contrario y 2, giramos hacia afuera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia, 1, giramos hacia adentro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora realizamos dos respiraciones. Inhala por nariz, exhala por boca. Vuelve a inhalar y vuelve a exhalar. Pasamos a la rutina principal. Y por seguridad y facilidad vamos a comenzar sentados en una silla. Siéntate, abre un poco más tus piernas y ahora deja caer hacia atrás tu espalda sin llegar a recargarnos en la silla. Regresa. Atrás. 1. Regresa. 2. Y cuando vayas hacia atrás, 3, contrae el abdomen. Inhala. Exhala. 4, inhala. Exhala. 5, y así lo vamos a hacer por 10 repeticiones. Activa ese abdomen. 6, trabaja esa pancita. Recuerda hacerlo a tu ritmo y a tu capacidad. 8. 9. 10. Baja tus manos y colócalas sobre tus piernas. Descansa. Recupérate. Cuando estés listo, coloca tus manos por detrás de la cabeza. Gira con tu codo y toca la rodilla contraria, alternando derecha, izquierda. Uno. Y cuando subas, aprieta el abdomen. Dos. Derecha, izquierda. Tres. Vamos, vamos, tú puedes. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ahora, con las manos hacia atrás, inclínate hacia 1, la derecha, hacia la izquierda, y vamos a trabajar esos abdominales laterales. 2. Esa llantita, aprieta y sube. Baja. 3. Vamos, vamos, tú puedes. Lo estás haciendo muy bien. 4. Recuerda que si esta rutina te parece corta, la puedes repetir.
es recomendable de hacerla de 2 a 3 veces por semana. 6. Derecha. 7. Izquierda. 8. Estas son abdominales laterales. 9. 10. Regresa, baja tus manos y descansa. Ahora abre tus piernas un poco más ancho de tus caderas. Y toca con tus manos el lado contrario de tus pies. Derecha. 1. Derecha. Izquierda. 2. Trae el abdomen. Inhala. Exhala. 3. Exhala. Ahí estamos trabajando la parte lateral. 4. Cuando estés en el centro, trae el abdomen. 6. Baja lo más que puedas. 7. 8. 9. 10. Regresa al centro, colócate o en la orilla de tu silla. Estira las piernas y apóyate con los talones. Y vamos a girar el cuerpo. Derecha, centro, izquierda. 3. Derecha, centro, izquierda. Manteniendo 4. El abdomen contraído. Vamos, vamos, tú puedes. 5. Recuerda hacerlo a tu ritmo. 6. Aprieta esa pancita. 7. 8. 9. 10. Regresa, descansa. Ahora en esa misma postura simplemente subimos las piernas y las llevamos hacia el pecho. 3. Abdomen, aprieta, baja, 4, aprieta y baja. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Paramos y nos colocamos muy bien en la silla. Ahora la mano va a tratar de tocar la punta del pie. 2. Aprieta el abdomen, sube esa pierna y aprieta. 3. Contrae. Derecha. 4. Izquierda. Derecha. 5. Izquierda. 6. 7. 8. 9. 10. Ahora abrimos un poco más las piernas. Flexiónalas al frente y lleva tus manos tratando de tocar el piso. Cuando 2. Subas, contrae el abdomen. Bajas. 3. Contrae. 4. Inhala. Exhala. 5, inhala. Exhala. Y así 6, lo vamos a hacer por 10 repeticiones. 7. 8. 9. 10. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Ahora acomoda tus piernas al frente.
Estira tus piernas. Trata, vamos hacia atrás y giramos el brazo. Hacia atrás y gira. Atrás y gira. Dos. Ahí contraemos y estiramos. Tres. Atrás, gira. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Regresa, acomódate en tu silla. Y ahora elevamos la pierna derecha y nos la llevamos con ayuda de las manos hacia arriba. Uno. Dos. Inhala, exhala y contrae. Tres. Inhala, exhala y contrae. Cuatro. Vamos, vamos, trabaja cinco, esa pancita, esa barriga. Seis. Siete. Ocho. 9, 10. Ahora cambiamos a la pierna izquierda. Uno, y elevamos la rodilla. Dos, sube y aprieta. Sube. Tres, cuatro, aprieta. 5, 6, 7. 8, 9, 10. Regresa, descansa. Ahora eleva tus brazos hacia el techo. Junta tus palmas y levanta tus rodillas. Cuando bajes, aprieta. 1. Aprieta. Contrae. 2. Contrae. Y así nos mantenemos. 3, hasta concluir con 10 repeticiones. Este 4, es el último ejercicio de esta rutina. 5, 6, muy bien, lo estás haciendo muy 7, bien. 8, si haces esta rutina con frecuencia, 9, verás los beneficios en tu estómago. 10. Regresa lentamente y listo. Pasamos a los estiramientos. Sentados en la silla, lleva ambas manos por detrás de la cabeza, cierra los codos y baja la cabeza hacia el piso. Y ahí nos quedamos por unos segundos. Inhala, exhala. Y estira, estira el cuello y parte superior de la espalda. Regresa lentamente, entrelaza tus manos al frente y llévalas hacia el techo. Y ahí vas a sentir un rico estiramiento en tus brazos y en tus manos. Mantente inhalando y exhalando. Regresa lentamente, acomódate en tu silla y estira tus brazos hacia atrás, al mismo tiempo que estiras el pecho y lleva tu cabeza o tu mirada hacia el techo. Ahí estira, estira ese pecho, esos brazos y parte de tu cuello. Vente, inhala,
inhalando y exhalando. Regresa lentamente. Ahora coloca tu mano derecha sobre tu cintura y estira el costado izquierdo. Eleva tus manos hacia el techo. Allí sentirás un rico estiramiento por la parte lateral de tu torso. Regresa lentamente, cambia hacia el lado contrario. Regresa lentamente, acomódate tu silla, abre tus piernas, estíralas y baja por el lado derecho. Acomódate bien, estira tus piernas y aquí sentirás un rico estiramiento por la parte posterior de tu pierna. Regresa lentamente y cambia hacia el lado contrario. Regresa lentamente, cierra tus piernas y felicidades, hemos terminado la rutina del día de hoy. Mantente inhalando y exhalando. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta rutina. Si te gustó, regálame un dedito arriba y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, para que te sigan mandando más de mis videos. Y déjame en la caja de comentarios cómo te sentiste al realizar estos ejercicios. Y por favor, compártela con las personas a las que creas que les puede servir. Al final te dejo otro de mis videos para que la completes tu rutina. Solo dale un clic en la imagen y listo, estarás dentro. Y recuerda que envejecer es obligatorio, pero activarnos es una opción. Hasta la próxima. Bye.